En esta ocasión les comparto la habilitada de un muro. El muro va a ser de 30 centímetros de ancho por 3.30 de alto. La siembra va a ser con moños o placas. La siembra nos la piden con dos hojas, las tapas de dos hojas, para que no se noten tanto las juntas, ya que quieren un muro aparente. Pero ya andas, puto. Tres pies, cinco pies, ya, y siete pies. Esas son las medidas estándar. Aquí tenemos la esquina, se le hace un candado, el candado amarrado con alambrón. Y también los tapones, se le clava una charrancha, que es el barrote que está ahí parado. Y de ahí se meten los alambrones para asegurarlo totalmente. No se les vaya a botar las esquinas y los tapones. Así como se puede observar, ya que están amarrados, se tuercen el alambrón para que quede más tensado y llegue a su máxima capacidad de estire. Bueno, pues así fue como nos quedó el muro. Un saludo para todos, saludos desde Nayarit. En esta ocasión estamos en Nayarit. Y si esto les sirvió, regálame un like. Y si te gusta mi contenido, suscríbete. Atentamente, el Gorila Negro.